se puede llegar y somos nosotras las que estamos llegando. Y si estamos llegando es por mujeres que nos abrieron el camino antes. Les damos la bienvenida a la tercera temporada de Fincast, un ciclo sobre mujeres egresadas de la Facultad de Ingeniería. Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Chiara y estoy con Francesca Belluti, ingeniera química, MBA, y jefa del Departamento de Innovación de FISEC. Bienvenida. Gracias, Chiara. Contanos un poco, Francesca, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué haces en tu día a día como ingeniera química y jefa del Departamento de Innovación? Bueno, como bien dijiste, estando en innovación, me dedico básicamente al desarrollo de nuevos productos y de nuevas aplicaciones de los productos existentes en cartera en la empresa. Ese es el cometido principal del departamento. Mi trabajo particularmente hoy por hoy es más que nada la gestión del departamento, de las actividades, el presentar proyectos, gestionar el desarrollo de los mismos, la correcta ejecución. Trabajamos internamente en el equipo de innovación. Hay mucho trabajo de laboratorio, por supuesto, para el desarrollo, lo que es salidas de campo para muestreo. También trabajamos mucho con la academia. Tenemos proyectos de ANI y del Centro Tecnológico del Agua. Y en esos siempre estamos trabajando en vinculación. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando con gente del LATU y de Facultad de Ciencias. En proyectos de muy diversa índole realmente. Divertido, variado. Sí, la verdad es que sí, no nos aburrimos. Tenemos siempre varias cosas a la vez y yo creo que eso es lo lindo de nuestro trabajo, ¿no? Podemos siempre estar cambiando de proyectos y viendo nuevos temas. ¿Con quiénes trabajas? ¿Cómo se forma tu equipo? Hoy por hoy el departamento somos yo y mi compañero Agustín González, que es químico. Nosotros somos los que nos dedicamos a la empresa 100% a lo que es innovación. Por supuesto que nuestros proyectos muchas veces involucran a otros sectores, entonces ahí entra lo que es armar grupos de trabajo y gestionar el trabajo de esos grupos. Por ejemplo, cuando armamos una planta piloto para un producto nuevo, tenemos que estar en contacto constante con la gente de producción, que es la que va a gestionar la producción en sí misma, la gente de taller, taller mecánico y taller eléctrico, que nos arma los sistemas y demás. Y bueno, en realidad tiene mucho de eso, ¿no? En la gestión de equipos para coordinar las actividades de todos y que todo salga adelante. ¿Hay otras ingenieras o ingenieros químicos en tu empresa? Sí, somos un montón de ingenieros. Somos un montón de ingenieros químicos particularmente. Hay ingenieros químicos en el sector comercial, en lo que es operaciones, en lo que es proyectos. Sin lugar a duda, donde más hay es en producción. También hay un par de estudiantes en producción en este momento que se encargan más de proyectos puntuales de mejora. También hubo en laboratorio, en la parte de calidad, de gestión, de los sistemas de gestión. Espero no estarme olvidando de nadie, pero sí, somos un montón de ingenieros químicos. Y bueno, ingenieras, mujeres. Tengo dos colegas en producción en este momento, ingenieras químicas también. ¿Cómo fue tu salida al mundo laboral como ingeniera química cuando recién te recibiste? Bueno, yo tenía experiencia de trabajo en facultad. Había empezado en facultad siendo estudiante, como creo que muchos. Mi primera salida laboral a la industria fue buscando la pasantía, como también creo que muchos. Y bueno, creo que al principio todos medio agarramos lo que nos viene. Pero sí, siempre me fui involucrando para el lado ambiental porque me interesaba mucho y también siempre tuve el bichito de la investigación y el desarrollo. Entonces, creo que uno se va encauzando, ¿no? A pesar de que existe un abanico enorme, como te comentaba recién, de las posibles aplicaciones de un ingeniero químico, hay que ir buscando lo que a uno más le gusta. Y nos decías, conversando antes, que nunca te aburrís. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo puede ser un lunes o un martes cualquiera en tu trabajo? Bueno, un martes cualquiera puede ser, por ejemplo, una salida de campo a tomar muestras. A veces nos vamos todo el día al interior. Ahora hace mucho tiempo que no pasamos la noche afuera, pero nos ha tocado también a tomar muestras para uno u otro. También nos reunimos muchas veces con clientes porque a veces el desarrollo no es tanto interno, sino vienen de afuera las necesidades de un cliente. Tiene mucha vinculación con el exterior, con centros tecnológicos. Tiene mucho de estudiar para adquirir conocimientos. Y bueno, yo creo que las ideas son eso en el fondo, ¿no? Nosotros adquirimos conocimientos y en algún momento se entrelazan. Así que tiene mucho estudiar, tiene mucho trabajo de laboratorio también, de mesada. Rara vez es rutinario. Sí tenemos rutinas por periodos cortos, ¿no? Obviamente que hay cosas que tenemos que repetir, pero bueno, tenemos siempre muchos proyectos a la vez y ahí vamos gestionando todo para que
para que se acompasen. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A mí lo que más me gusta es resolver problemas. Resolver problemas es lo que me atrae de la ingeniería y del desarrollo en sí mismo. Creo que en cualquier carrera uno puede poner su impronta. Creo que sería la impronta que yo le daría a cualquier trabajo que tenga, ¿no? El de resolución de problemas. Pero entiendo que es algo que tenemos en común en general los ingenieros, ¿no? Nos gusta agarrar algo y que hacerlo funcionar. Pensando en cuando eras estudiante, ¿te imaginabas que ibas a trabajar en algo como lo que estás trabajando ahora? No, la verdad es que no. No, porque uno como estudiante medio como que tiene la idea de que salís y tenés que trabajar en planta, ¿no? De hecho, es como una crisis que pasamos muchos de los que no nos dedicamos a trabajar en planta. Decís, bueno, yo se supone que estudié todos estos años para trabajar en producción y ahora tengo que conseguir un trabajo en producción. Y esto lo he hablado con varios, gente que se ha dedicado al software, por ejemplo, también ingenieros químicos, colegas, que todos pasamos en algún momento por esa crisis. Y bueno, realmente es eso, la carrera es una formación muy importante de base que te da eso, te da la capacidad de estudiar, de agarrar un tema nuevo y lo haces de goma, porque podés entender, tenés toda la base sólida para poder expandir el horizonte y buscar conocimientos de nuevas cosas y poder entenderla, interpretarla, aplicarla. Pero no, ni loca me imaginaba en esto, ¿no? Porque uno tiende a tener ese esquema mental de estudié para esto otro. Decías hace un rato que empezaste en facultad. ¿Cómo fue tu vínculo laboral en facultad? Empecé en realidad en facultad de química. Fue el primer año. El primer año perdí introducción a la... ¿cómo era? ICB, introducción a las ciencias biológicas. Vos decís, una materia que si hubiese estudiado no hubiese perdido, digamos. Pero bueno, y sentí un vacío y dije, pero a mí me sobra el tiempo, necesito hacer algo. Entonces, bueno, me acerqué a una cátedra. Di con una profesora excelente, Mariela Torre, que ahora está jubilada, fue decana de Facultad de Química. Y empecé a trabajar en realidad de manera honoraria con ella. Después tuve algún proyecto ahí y bueno, ahí fui creciendo de puesto en puesto. ¿Hay alguna cosa que recuerdes con especial cariño de la facultad o que extrañes un poquito o algo así? Y bueno, la facultad en sí misma, ¿no? El ser estudiante, venir acá y tener los ratos, los puentes que odiaba en aquel momento cuando se terminó la carrera, es lo que uno capaz que extraña más, la rutina del día a día de ver a los amigos de estudio y bueno, agarrarse los pelos por momentos. Después de que lo pasaste, lo mirás con más cariño. ¿Hay alguna cosa que le quisieras decir o compartir con una persona que capaz que está pensando en estudiar ingeniería química, que recién está arrancando o que lo está considerando? Bueno, tengo dos mensajes que podría dar. Uno es aprovechar las herramientas que te dan acá. Cuando uno arranca la carrera, es bastante chico. Yo por lo menos no me lo tomé en su momento con la madurez que me lo podía haber tomado y creo que capaz que desperdicié algunas oportunidades de aprendizaje. Realmente aprovechar todo lo que se pueda, las herramientas que te da la formación, ¿no? Todo este camino. Porque después, es lo que decía antes, todo el conocimiento que tenemos incorporado nos nutre, de alguna manera aparece, no, nada es en vano. ¿Qué herramientas? ¿Algunas que se te ocurran de esas herramientas que decís que bueno, nos da la facultad? Los conocimientos en general, por ejemplo, los de química básica. Hoy por hoy, por ahí, me sirven más los de química básica que los de ingeniería mismo. O sea, por ahí no trabajo tanto con diseño, si bien sí he tenido que diseñar sistemas y demás. Por ahí a veces cuando tengo un fenómeno pasando frente a mis ojos, lo que más necesitaría es entenderlo desde el punto de vista químico y lo que he tenido que hacer es agarrar un libro y volver a estudiar. Y bueno, después por el lado de sabiendo que esto es un ciclo de mujeres profesionales, a las mujeres en particular, que se animen, que digo, ingeniería química en particular es una carrera que está bastante distribuida, 50-50 en lo que es hombres y mujeres. No es fácil, es real que hay una diferencia, que existe una brecha, pero bueno, somos nosotras las que podemos generar ese cambio. Si bien los hombres tampoco deben quedar por fuera, ¿no? Porque es un tema social, no un tema de las mujeres. Así que la responsabilidad es de todos. Pero bueno, siendo conscientes de que es un camino un poquito más difícil, porque tenemos que demostrar cosas por ahí más que un hombre, se puede llegar y somos nosotras las que estamos llegando. Y si estamos llegando es por mujeres que nos abrieron el camino antes. Yo lo siento como una responsabilidad abrir el camino para las que vienen después también. Muchas gracias, Francesca. No, a vos por tu tiempo.